En la vida, o usted tiene dignidad, o usted no tiene dignidad personal. En la vida, usted tiene sentido del honor y la vergüenza, o usted no lo tiene. Es sencillo. Y eso viene del núcleo familiar, de cómo usted se forma. No hay dinero en el mundo que valga para comprar una persona cuando tiene una conciencia clara de cuál es su deber. No hay forma. Entonces, ahora, si usted no tiene dignidad, y lo suyo es el dinero, y usted vive bien, pues usted no se preocupa por el pueblo, sino por usted, usted se autodescalifica. Y lo que han incurrido en esa práctica. Porque tú me compras un dirigente y tú crees que el dirigente va a arrastrar toda la gente así como borrego para que lo sigan y votar por el PRM y por Luis. No, muy por el contrario. Tú estás comprando, te está llevando un oficial superior y está dejando 500 soldados disgustados y más radicalizados que antes, porque aquí todo el que da un paso de la oposición al gobierno es porque le dieron dinero en este momento, ni siquiera un decreto que te podría mover, porque no hay decreto. Lo más que te podrían es prometer, y ya la gente a estas alturas no cree en promesas. No creen promesa, y más con un presidente que le ha incumplido a todas las personas que le ha hecho promesa. Entonces, ¿qué es lo que te puede mover de la oposición al oficialismo? Que te hagan una oferta que tú no te puedas resistir. Ahora, si un dirigente de un partido se mueve de la oposición al oficialismo, que todo el mundo sabe que solamente es por dinero que pueda hacer eso, ¿va él a repartir ese dinero entre todos los potenciales seguidores que él tiene? Bueno, pues se queda sin un centavo. ¿Puede él decir que no, que él se fue por asuntos ideológicos, etc.? ¿Pero y quién se lo va a creer?